Bueno, estamos, como venimos haciendo ya hace un tiempo, ya el tema de las entrevistas para nosotros con distintas personalidades, digo por ahí, porque la gente de los medios también somos una personalidad, también tenemos lo nuestro, también tenemos nuestro punto de opinión, tenemos la gente que sigue lo que opinamos, por ahí siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con lo que opinamos también, pero bueno, y la posibilidad de tener a Alfredo Reina, y bueno, con Alfredo. Si hay que hablar de los medios, yo sé que la entrevista no va a alcanzar el tiempo, ¿no? Porque ha pasado mucha agua bajo el puente en lo que uno hace. Primero darte la bienvenida aquí en el medio arroyitociudad.net y ¿por qué se eligió esta profesión? Bueno, gracias Fernando por esta invitación, primero que todo, ¿no? Mira, esto por allí es por añadidura, porque esto comienza ya por el año, mira qué antiguo que soy, 61 tengo ya, en el año 1978, cuando salgo del servicio militar, era mitad de año, había terminado el Mundial 78. Y me voy a visitar a un hermano mío en Misiones. Yo con la idea de en alguna oportunidad pensando que iba a estudiar veterinaria. Y mirá en qué quedó la veterinaria, ¿no? Me dice mi hermano, ¿por qué no te quedas a trabajar hasta fin de año, mitad de año? ¿Dónde vas a estudiar? Estábamos solos en ese momento con mi hermano y me presenté en un casting, en una prueba. En el ET13 Radio Verá, ya en el año 78. Éramos como 8 o 9 personas, entre algunas voces femeninas, unas masculinas, y en aquella época se tenía muy en cuenta la tonada neutra. Y nosotros, como veníamos del sur de la provincia de Córdoba, límite con La Pampa, Santa Fe, Rosario, no teníamos la tonada netamente cordobesa. Entonces, para la dirección de la radio en ese momento era importante encontrar a alguien que no tuviera una tonada. Y en esa época era como que, esto LT13 es en Oberá, en Misiones, Sí. Era como que era mejor tener una tonada neutra que la tonada de la propia provincia, de un Claro, locutor de claro, la propia claro. provincia. Entonces era medio raro. Y bueno, y ahí empecé. Y me gustó. Me quedé y bueno, y pasaron los años y ya hace 40 y pico de años que hago lo mismo, ¿no? Después de haber pasado por varios medios. ¿Qué te ha dejado la profesión? Muchas satisfacciones, sobre todo. En realidad, ¿qué te ha dejado y qué te deja, ¿no? Porque estamos marcando que Sí, estás activo 100%. bueno, uno ha pasado por muchos medios. Yo empecé en la época de la amplitud modulada, donde el rol del comunicador social era otro, ¿no? El otro día hacía referencia en el programa, a la mañana, de cómo era la radio antes y cómo es la radio ahora. Sin tanta tecnología, hoy tenemos los medios como este, de internet, del WhatsApp, de todos los medios, digamos, satelitales e inmediatos. Antes no, yo me crié empecé en radio con el teléfono a manivela, Ya. ¿te das cuenta? Entonces ha cambiado tanto que hasta el mismo rol del comunicador también ha cambiado, porque ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, que es lo que está pasando hoy. Hoy es más fácil comunicarse con todo el mundo, con noticias al instante. Vos querés saber qué pasó en este momento en el otro lado del planeta y lo podés saber. Antes no. Antes a lo mejor te llevaba 3, 4 días hasta saber a ciencia cierta y vos tenías que confiar en las agencias informativas de aquella época que llegaban por teletipo, ¿no? Pero en sí esto me ha dejado muchas satisfacciones. A los que nos gusta viajar, a los que nos gusta el periodismo de investigación o contarle a la gente cómo son las cosas, te deja satisfacciones muy, muy grandes. Sobre todo la cantidad de gente que conoces Sí. a través de los viajes, a través de las notas, a través de la actividad misma, ¿no? Esas son las cosas lindas. Otra cosa, ¿qué te puedo decir? En lo económico, los medios de comunicación de aquella época hasta ahora, hasta la actualidad, han cambiado mucho, hay mucha precarización laboral en este aspecto. Yo he sido empleado de radio y he sido independiente muchísimos años, pero bueno, digamos que en lo económico va y viene. Lo Sí. económico va y viene y de acuerdo a la situación que se vive en cada punto donde vos estás ubicado con tu medio de comunicación, en cada ciudad, en cada provincia,
pero la satisfacción de ser esto y tener un mano a mano con la gente a través de un medio no tiene precio. Alfredo, a ver, no sé si, porque si yo te pregunto si te costó mucho, me lo tendrías que preguntar yo también, porque por ahí, por edades, por los tiempos, por la vivencia que ha tenido cada uno, digamos, ¿cómo te fuiste adaptando a todo este proceso que vos marcas, ¿no? Porque uno también recuerda lo que era antes. Antes había que comprar el diario, había que comprar la revista para poder tirar las noticias. Hoy en día Google te soluciona todos los problemas, sí, hasta para arreglar una silla. Digo, ¿cómo te fuiste adaptando a todo esto dentro del medio y con todo lo que ofrece? WhatsApp, el Face, el Instagram, el Twitter. Digo que por ahí uno se nutre de muchas cosas en materia de información, pero ¿cómo te fuiste adaptando? Y bueno, tenés que adaptarte sí o sí. Sí. O sea, no, hoy por hoy no te queda otra, ¿no? Tener todos los sistemas de comunicación incorporados a la propia actividad hacen que vos también crezcas en la parte profesional. En de qué manera podés recolectar opiniones a través de la nueva tecnología que hace todo que sea mucho más ágil, ¿no? Yo siempre digo que estas herramientas de trabajo bien utilizadas, yo creo que es el mejor invento del hombre. Sí. Para quienes estamos detrás de un micrófono y en ese preciso instante tenemos que dar una información, o tenemos que hacer un comentario, o tenemos que saber de... el mismo ritmo te va llevando. La misma gente, los mismos jóvenes, los mismos programas, la misma televisión que por ahí haciendo un zapping, ve, esto es nuevo, esto lo puedo incorporar. Yo siempre digo que las copias, si la vas a hacer, tenés que hacerla igual o mejor. Mejor. Pero no peor. No peor. Y bueno, pero... Y solo te vas adaptando, solo te vas adaptando. Eso yo creo que depende de cada uno, de cómo quieras seguir en adelante lo que vos estás haciendo, si tenés, cuando vos tuviste un punto de partida y hasta dónde querés llegar, ¿no? Y lo vas adaptando y lo vas aplicando a lo que vos ya sabés. Si por ahí tengo que preguntarte en materia de la titulación o nombres de programa, ¿cuál es el que más te ha quedado grabado? Más allá que uno, cuando elige ponerle un nombre a un programa que uno realiza, dice que todos están en igualdad de condiciones, ¿no? Pero yo no sé si es porque alguna etapa de programa, que son periodos que pueden durar dos años, tres años, hay veces que uno decide cambiar. ¿Cuál es el que te ha quedado? Digo por ahí, por lo que te ha tocado vivir, a lo mejor en ese momento que te ha tocado hacer algún programa o llevar adelante un programa con determinado nombre. Mira, yo empecé, cuando empecé en radio, empecé en el departamento informativo. O sea, no hacía un programa, sino participaba, claro, en programas. Y un día me tocó diseñar un programa para Radio Verán, con música, estoy hablando con música cuando el operador, sí, tenía los discos de pasta. Y bueno, y Vamos a Andar la Noche. Ese fue el primer nombre que tuve de un programa. Vamos a comentarle a la gente que los programas antes iban hasta las 12 de la noche y después se cerraba, después del himno se cerraba la programación hasta el otro día a las 5 de la mañana. Y ese Vamos a Andar la Noche te permitía a vos difundir música, otro tipo de información, otro tipo, hasta, ¿cómo te puedo decir?, de pausa en la manera que vos te comunicás. Es decir, Vamos a Andar la Noche era un programa distinto que iba tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y después otro que me gustó, que es el mismo nombre que le pusimos acá con Diego Grifa, que es Micrófono Abierto, ¿no? Que era un programa de Radio Municipal de Puerto Rico y lo hacían los sábados. Dos periodistas muy, muy buenos, muy, muy ágiles, que tenían una comunicación con la gente, porque la misma gente en aquella época, donde no estaba el celular, donde no estaba el WhatsApp, donde no había herramientas, se iban hasta la radio. Yo, sí, en ese momento yo era director de esa radio, y me gustó el nombre que le pusieron estos dos tipos que viajaban todos los sábados desde Posadas hasta Puerto Rico, 150 kilómetros, y lo hacían con una dinámica y una posibilidad de que la gente pudiera llegar a la radio, presentarse en la pausa y podía comentar lo suyo. Porque ahora, viste,
se puede comentar a través de un audio de WhatsApp, de un llamado telefónico, es otra cosa. Sí. Y bueno, y ese era el micrófono abierto, que, bueno, lo que quedó es el nombre, ¿no? Totalmente distinto a lo que uno puede hacer ahora, con móviles en la calle, con la participación de la gente a través de audios, con toda la tecnología que tiene un operador de radio ahora, para que lo tuyo sea también mucho más ágil. Si no, yo siempre digo que el 50% está de un lado del vidrio y el otro 50% está del otro lado. Yo nunca aprendí a manejar consolas, nunca, mirá que son varios años. Digo, no, tienen que ser dos actividades separadas para que cada uno pueda pensar y pueda comunicarse entre sí a través de un vidrio, con una señal. Hoy es mucho más fácil. Hoy la tecnología ha facilitado mucho eso. Y bueno, y es un poco lo que queremos hacer y mantener ese nombre que me gustó tanto, ¿no? Este micrófono abierto. Nosotros planteábamos hace un tiempo con... Bueno, hay uno de los medios que yo hace 14 años que estoy con ellos, que es Radio Belgrano de Suárez, y lo hablábamos otro día con uno de los dueños, con Oscar, y decía que WhatsApp pasó a ser el mejor movilero que tienen casi todos. La gente sabe que el movilero es el que anda por la calle, el que va detrás de la noticia, el que la genera de manera inmediata hacia la radio, hacia el que está manejando la mesa. Pero WhatsApp pasó a ser también, digo WhatsApp porque es lo que muchos se mueve. Digamos que por ahí lo veo yo en la parte deportiva. O sea, tengo una persona que está en la Francia y desde la Francia me genera un audio en la cual a mí me permite tener lo que está pasando ahí. Entonces digo, pasa a ser un movilero. Y si está bien utilizado, tal vez te cumple la función de dos o tres movileros más, los corresponsales espontáneos. Hoy para los que tienen los desarrollos web, los sitios web, la foto inmediata a través de WhatsApp es una herramienta, vos, no solamente que le podés informar a la gente, sino contarle a través de la imagen que la pueden ver en forma inmediata. A diferencia de la radio, la de aquella época, donde vos tenías que contarle de determinada forma a la gente para que la gente se dé cuenta de lo que vos estabas viendo, que esa era una parte linda que siempre nos enseñaron, ¿no? En aquella época vos tenés que, nos decían, yo me acuerdo, Raúl Viveros o Cacho Santandrea, que nos sabían decir a los que estábamos en la calle o cuando nos paraban frente a un paisaje, dice, contame de acuerdo a lo que vos estás viendo, porque eso es lo que está viendo relato, la gente a través tuyo, ¿no? Exactamente, es el relato que vos tenés que hacer, la gente lo tiene que tomar como si ellos lo estuvieran viendo. Exactamente. Vos tenés que transmitirle eso, ¿no? Bueno, ese era lo que realmente era, ese es lo que dice, tiene la magia que tiene la radio y que va a tener siempre la radio. Hoy la radio ahora, bueno, también se le ha ayornado lo que son las emisiones en vivo de por Face, que digamos vos podés, qué es lo que genera que vos estás viendo el grupo de trabajo que está ahí en ese lugar. Pero la radio, yo digo, van a pasar muchas cosas, la tecnología avanza, la radio online también, hoy podés hacer televisión online sin tener una señal de canal, digamos, de aire. Lo puede hacer, pero la radio me parece que tiene esa cosita de que vos sabés que vos prendés y escuchás. Mirá, a mí me saben decir, Fernando, me dice, vos estás loco, porque yo, por ejemplo, en la Copa América o en el Mundial de Fútbol, yo escucho por radio, me gusta que me lo cuenten al partido, a diferencia, digamos que poco más así con una radio bajo el brazo, pero y al que le gusta la radio, y yo los escucho los partidos de fútbol hoy en la actualidad, lo escucho por radio y lo vivo de otra manera distinta. Es más, en casa se saben enojar porque yo estoy escuchando el partido en un lado y la señal de radio llega más rápido que la televisión. Sí, claro. Y yo me entero si es gol o no antes que el otro. Y me gritan, no grité los goles tan fuerte. O bajá la radio, así nos enteramos después con la imagen. Sí, así pasa. Es un poco eso, ¿no? Pero la magia de la radio, la magia de los relatores o de lo que vos estás viendo, vos sos periodista deportivo,
Y vos a veces le has contado a la gente, cosa que la gente por allí que te está escuchando, seguía mucho en lo que vos le decís. Sí, nos pasa. ¿Eh? Sí. No, eso no tiene precio. El que le gusta la radio, le gusta la radio, ¿no? El celular pasó a ser uno de los grandes compañeros. Mira, yo utilizo celular en hora de trabajo, ¿no? Nunca fui adicto a estas herramientas tecnológicas. Las utilizo en el momento exacto en que me son útiles a mí. Claro. No vivo pendiente de eso. ¿Te das cuenta? Mis contactos, ya sea en Facebook o en WhatsApp, saben de que yo esas herramientas las utilizo de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12. Y los sábados y domingos las miro cada 3 horas cuando me acuerdo, cuando me di cuenta de que no tiene más batería, pongo a cargar el celular. Que por ahí se enojan también, ¿no? Le mandan un mensaje al otro, che, avísale que mire el celular. Sí. Suele ocurrir, sí, ¿no? Sí. Trato de no ser esclavo de los medios de las nuevas herramientas, sí, y sobre todo del celular, ¿no? Celular. Salvo aquello, yo entiendo que aquellos que tienen el celular como herramienta de trabajo y están las 24 horas pendientes o a la espera de una noticia o confirmación de algo, lo entiendo. Pero también quiero que me entiendan a mí. Es así. Me parece que es así. Digo, Alfredo, ¿cómo hablamos mucho del avance, de la tecnología, de todo esto que realmente es una realidad y que cada vez se va a ir notando más? Antes quizá veíamos cosas y decíamos, ¿qué vendrá? Y hemos visto que en muy pocos años se ha venido de todo, ¿no? Porque lo que son las redes sociales y todo lo demás, se ha generado muy rápido todo. En otros lugares se veía y decíamos, ¿cuándo llegará la Argentina? Bueno, ya está instalado. Uno por ahí plantea esto en base a lo que nosotros hacemos. ¿Cómo ves hoy los medios? Podemos hablar de los medios de nuestra ciudad, de la región, nacional. Mirá, los medios, hay distintas formas de hacer un medio, ¿no? Yo siempre digo que antes de informar sobre determinada cuestión o escribir en una página o un artículo sobre determinada cuestión, que esto lo hace en la experiencia, tanto andar en la calle, yo siempre, o sea, que no se malinterprete, yo creo que el copio y pego es muy fácil en la actualidad. Es muy fácil en la actualidad, pero ese copy y pego lo tienen que hacer conscientemente, saber qué es lo que van a copiar y qué es lo que van a pegar. Sí, porque el copy y pegue también te genera que vos perdés un poco digamos, de tu esencia, ¿no? Porque es realmente retransmitir lo que escribe otra persona. Tenés que, creo, hacer un estudio primero de lo que recibís, aún siendo una información que te envíen, porque por ahí te envían una información, ¿no? Entonces uno por lo general es leerla, ¿no es cierto? Para después darla a conocer a la gente que a uno lo sigue. Debemos, creo, ser fiel a la esencia que tiene cada uno. Fernando, en tu especialidad, que es el deporte, si vos no tenés la posibilidad de poder analizar un partido por el cual no fuiste a ver por X motivo, vos te vas a guiar por tus fuentes dignas de crédito, sí, para que te cuenten, sí, entonces vas a hacer tu propio análisis. Pero porque te lo dijo fulano. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, no fuiste. Eso es otra cosa. Yo veo por allí que con el afán de obtener o dar una primicia, malinforman a la gente. Sí. Se malinforma a la gente. Exacto. No te estoy hablando de programas que son específicamente musicales o del mundo del espectáculo o que por allí se tienen que nutrir de páginas que son especializadas en ese tipo de temas, que se dedican a ese tipo de temas. Pero en lo diario. Vamos a lo puntual, que es lo diario. Exactamente. Yo nunca tuve ningún problema cuando. Es más, hace poco tiempo hacíamos una nota y yo siempre mencioné la fuente. Es algo que nos enseñaron siempre. Sí. Cuando nosotros cortábamos los papeles de la Teletipo, o era de Noticias Argentinas, o era de Telam, o era de Reuters, o de Associated Press, y había que mencionar la fuente. ¿Por qué? Sí, porque sí. Si vamos mencionando la fuente,
No es que uno se vaya a cubrir, pero ellos en definitiva son los que te nutren la información, que puede después salir el fe de rata que quisieron decir otra cosa. Sí, sí. Pero hoy yo creo que, hoy más que nunca, con la cantidad de medios que hay, con la cantidad de posibilidades informativas, los apresurados corren el riesgo de meter la pata, sí, más que lo que venimos de otra época. Sí, sí, de la famosa... Pero sí, han crecido mucho. ...de la primicia, sí. Hay que tener mucho cuidado porque... Sí. Han crecido mucho. Hablando con algunos otros compañeros de otras épocas de esto, hoy, con la tecnología que hay y con internet, un programa de radio con determinadas cuestiones o determinados temas, ya sea salud, juventud, deporte, efeméride, historia, de lo que vos quieras, hoy, si no haces un programa teniendo todo el material que tenés a través de una pantalla, nosotros teníamos que buscar el libro. Sí, sí, exacto. Nosotros, sí, si querías tener noticias, o bien tenías el convenio con el kiosco para el canje de la gráfica. Exactamente. O bien te prestaban la gráfica para que vos en esa mañana, de alguna manera era como una especie de publicidad también, contaras con, si no, olvídate, ¿dónde lo ibas a ver? No, celular ni Fernando, hablemos. Celular ni hablemos. No, ni hablemos. Ni hablemos. Nosotros hemos hecho programas con vos, Fernando, hemos viajado a Santa Rosa de Calamuchita, a un centro de rehabilitación, hemos ido a una escuela en Tras la Sierra, y bueno, todo eso después se lo contamos nosotros, la gente, sí, a través de las fotografías que sacaste vos, a través de que estuvimos jugando con nieve, que nos agarró la, sí, nieve. Sí. Mirá cuántos años pasaron eso. Pasaron, ¿no? Y es otra cosa. Hay que ir, vivirlo. Esa es otra de las cosas lindas que te deja esta actividad, ¿no? La posibilidad de viajar mucho, de conocer, de andar, de recorrer. Porque una cosa es pasar y otra cosa es conocer. Sí. Una cosa es pasar. Oye, ¿conocés este lugar? Sí. ¿Y cómo lo conocés? ¿Cómo lo viste? No, yo pasé cuando iba de viaje. No, entonces no conocés, vos pasaste. Sí, sí. Otra cosa. No ingresaste. No ingresaste. Y esa es la parte linda de esta actividad que hacemos nosotros, ¿no? De poder compartir, diseñar, hablar, coincidir o disentir también en algunos temas de cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer lo otro. Y esa es la parte linda que hoy... se te facilita muchísimo, ¿no? Antes no, antes era más complicado. Nosotros por eso decíamos que se podría estar hablando tanto tiempo, porque el ayer al hoy, y yo creo que el hoy también nos va a dejar anécdotas, seguro que nos va, seguro, a ir dejando, pero yo creo que es muy rico el ayer, ¿no? Por todo lo que mencionas. Yo he tenido la posibilidad de hablar, por ejemplo, para decirte a alguien, Jorge Cometo. Cuando Jorge Cometo me decía, ¿sabes, Fernando, que la cancha de fútbol estaba donde eran los bomberos? Y la radio la teníamos, donde era la radio, la tradicional en la San Martín, la de Blem. Sí. Sí, que había que tirar cable hasta allá. Yo le decía, ¿cómo tirar cable hasta allá? Tirar cable hasta allá. Hasta la cancha. Hasta la cancha. Ir a transmitir un partido, por ejemplo, me decía él, a Villa Concepción, era ir, grabar el partido en un grabador con el cassette, mandar el cassette, poner el partido el primer tiempo mientras se iba grabando el segundo tiempo. Bueno, esas cosas me parece que no creo que se repitan ahora, uno con la tecnología que hay, no, podés tener otras anécdotas, pero uno dice las cosas. Hoy en día la tecnología te permite que ante la impronta de que, mira, yo tengo un conocido en tal lado, quiero saber qué está pasando, audio de WhatsApp, te viene el audio, pones el audio. Antes había que llamar por teléfono y entrar a localizar, y hoy en día si tenés que hablar por teléfono tenés 100.000 opciones de números para llamar. Antes había que pescar justo en un lugar donde hubiera un teléfono. Exactamente. Digo, esas cosas, digo, la radiofonía, indudablemente no, eso no se repite por la tecnología.
pero esas cosas tienen una vivencia y tienen, han tenido una impronta en su momento que han sido fundamentales. Fernando, yo el otro día, no recuerdo con quién estábamos hablando de este tema, en un momento la televisión argentina comenzó a transmitir, a poner móviles en distintos lugares, sí, las sierras, digamos, de Córdoba, para mandar imágenes o notas, para tener presencia en vivo, ¿no? Y hoy la radio está haciendo de distintas notas, de distintos programas, el Windows Live, el Facebook, sí, Live, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se van intercambiando las cuestiones que... yo me acuerdo, Imagen de Radio, un programa que hubo en la televisión argentina, Imagen de Radio, fue uno de los pioneros de programas de radio que se pasó en televisión para que la gente pudiera ver cómo es un programa de radio. Sí, sí. ¿Cómo es un programa de radio? Vos hablás con los chicos que el otro día, con el tema de los 50 años de el hombre que llegó a la luna, yo tenía 10 años y medio cuando vi eso. Tengo una deuda pendiente con mi hijo, sobre todo. Me dice, vos tuviste la posibilidad de ver a Argentina dos veces campeón del mundo, y yo no. ¿Sí? Y bueno, somos por ahí una edición, sí, limitada, sí, ¿no? Sí, sí, que va desapareciendo. Sí, y como es un montón de cosas, el asesinato de John Fisher al Kennedy, yo apenas tenía 5 años, o por ejemplo la Revolución Cubana, o hecho, no sé, un montón de hechos históricos que nosotros tuvimos con esta generación, la cincuentona, le digo yo, de poder haberlos vivido, ¿no? O de ir y sentarte y ver en una misma noche, tras de otra, en un cine, en Wincarnanco, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Mercedes Sosa cuando era flaca. Bueno, Mercedes... Ahí está, esa parte la hablábamos el otro día que estuve en Cosquín, que justo... Fuimos a dar una vuelta por la sierra y llegamos a Cosquín, estaba el Cosquín de Peña. ¿El día que no te contesté? Puede ser. Y vos sabés que estábamos charlando, juntaba ahí porque estábamos viendo un espectáculo y como siempre se genera, y hablábamos de esto, ¿no? Y está montado donde están todas las estatuas de... Sí. Y fuimos, pasamos, miramos, hicimos fotos, yo hice fotos a cada una de ellas. Y estaba justo un señor ahí, y un señor casi la misma edad que yo. Y hablábamos de esto y digo, y pensar que hace un tiempo esta parte, digo, pongamos hace 10 años atrás. De 10 años atrás, para todo lo que viene para adelante. Toda esta juventud, esta gente no va a tener nunca la posibilidad de ver artistas de esta categoría. No. Que nos puede gustar a algunos artistas o no, con su genio, como en el caso de Horacio Guaraní, con su genio, con su verborragia, todo lo que sea. Pero artistas de esa calidad, está demostrado ya, está demostrado. Y esto seguramente los artistas se van a enojar y van a decir, no, está demostrado. De esa categoría no la vamos a ver más. Los Fronterizos, Los Cantores del Alba y tantos otros, ¿no? Que han ido pasando. En la deuda, por ahí así pendiente con tu hijo, también vos le podés decir, yo tuve la suerte de ver algo de Pelé, Maradona, claro, y lo vivo a Messi. Claro. O sea que, tres monstruos. Sí. Bueno, podemos hablar también de otros deportes y de personalidades de distintas cosas, ¿no? Que seguro, sí, va a ser complicado. A lo mejor los géneros también han ido cambiando, la música, vos lo sabés muy bien porque son cosas que ustedes manejan bien. Van ido cambiando, van cambiando y el folclore pasó a tener otra tendencia, no otra cosa, porque algunos me dicen, ah, el folclore es otra, no, pasó a tener otra tendencia, tiene otra tendencia, digo, son tendencias, y de lo que ya vivimos. Bueno, esas son las cosas lindas que te quedan de todo esto, ¿no? El otro día, mirando, haciendo un zapping, no me acuerdo cuál es el motivo de esta novela de Monzón. Ah, sí. Y también les decía, yo tuve la oportunidad de verlas en directo, en blanco y negro, o cuando Maradona salió campeón del mundo en el 79 en Japón, que se le ganó a Rusia 3-1, sí, sí, que jugaba junto con Ramón Díaz. Exacto. Maradona, era un pibe,
Era un pibe. Y el año anterior habían salido campeón del mundo con los mayores. Sí. O sea que tuvimos esa... Después en España no nos fue tan bien, pero en el 86 ya volvimos de la mano de Maradona en México. Pero hemos tenido esa posibilidad. Yo estaba en el servicio militar y los partidos de Argentina del 78, había una gigantografía, digamos, firmada por Jorge Rafael Videla, donde los conscriptos tenían que ver sí o sí los programas de la selección argentina. Así es que estábamos todos en unos galpones bárbaros con 4 o 5 televisores en blanco y negro, que era en blanco y negro para nosotros, para el exterior. Recién venía la televisión color, que era para el exterior. Pero acá el que tenía un televisor color en esa época, no sé, se había traído de Europa y no sé, con una fortuna. Sí. Y después los que, creo que, por ejemplo, yo sé por mi suegro, los primeros que después entraron los traían de Brasil. A él le tocó traerlo de Brasil cuando hablaba de un televisor. Sí. Colores, sí. Sí. Y lo que costaba. Y hoy mira cómo vienen ahora. Ahora queda. Bueno. Bueno, todas esas cosas, todas esas herramientas, todas esas vivencias, toda la tecnología se suma a toda esta experiencia linda de haber trabajado en los medios de comunicación y como ser humano también. No nos remitamos únicamente a la actividad específica de cada uno, sino a las vivencias que uno ha ido teniendo y bueno, y como va creciendo y va formando familia y les va contando y me dice, qué suerte que tuviste vos. Me tocó vivirla. Sí. Me tocó vivirla. Entonces cuando vos le decís que en aquella época el teléfono era manivela y hoy apretás una teclita en un aparatito así y estás comunicado con el mundo, o la televisión en blanco y negro, que para ver televisión con una antena que girabas una roldana y otro adentro decía, pará, no la movas más que ahí está entrando la imagen, de esa todo el mundo se debe acordar, ¿no? Sí. Y bueno, son las cosas lindas, qué sé yo, por ahí uno renegaba, no las veía, o venía con lluvia la imagen. Sí, esas cosas. Es muy lindo, es muy lindo. La vida a través de los medios de comunicación y cómo la estamos contando nosotros, realmente valió la pena vivirla, ¿no? Y con toda esta nueva tecnología y más con el trabajo que uno hace y hace en la actualidad, ¿no? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? No sé. Eso, te iba a preguntar eso. ¿Tenés proyectado hasta cuándo o que sea cuando tengas? No, yo creo que a todos les llega un tiempo. Yo creo que van a aparecer chicos jóvenes, tienen que aparecer chicos jóvenes. Preocupa eso. Yo no sé si... porque una cosa es... como nos criamos nosotros con la lectura del libro y otra cosa con la lectura rápida que te da internet a través de una página tal. Tener el material, investigarlo, leerlo una vez, releerlo, no tener el zapping ese de páginas que una te dice una cosa, otra te dice otra, por ahí coinciden, por ahí no coinciden. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa, no quiere decir que no haya chicos muy bien preparados, ¿no? Sí. Pero uno se pone a ver en los últimos tiempos que ha conocido y bueno, por allí dice, no, y a mí se me acaba el tiempo, ¿y quién va a hacer? Y siempre va a haber alguien que lo va a hacer. Lo hará mejor, lo hará peor, lo hará distinto, sabrá cómo hacerlo, será con otro estilo, pero es uno de los temas que a mí me preocupa. Alfredo, sinceramente agradecerte, ¿no? Haber tenido esta posibilidad, digo, porque por ahí nos conocen, son conocidos, son colegas que son muy conocidos por la radio, por los espectáculos, por hacer locución, que también sabemos siempre que hay alguna posibilidad, algún evento lo haces. Pero nosotros por ahí tomamos esta y tenemos otros colegas que también vamos a tratar de entrevistar, algunos que son muy pichones, muy jovencitos, otros que no lo son tanto, vamos a ver si lo podemos traer a Roberto, pero con Roberto vamos a tener que tener como 6 o 7 celulares, pero no importa. Pero digo, porque hay muchas vivencias y hay muchas cosas y creo que nosotros hacemos como medio, lo que nos gusta de alguna manera es homenajear a nuestros colegas que hace mucho tiempo que están, que los conocemos, que sabemos quiénes son, sabemos cómo obran, sabemos que cuando hemos necesitado siempre han estado. Y creo que también es una manera, vuelvo a reiterar, de homenajear a todos los que hacemos esto. Entonces por eso
tomamos esta decisión, y quiero agradecerte enormemente, carajo. Mira, yo no sé si decirte que es un homenaje, ¿no? Pero es tan lindo, porque esto lo podemos hacer a través de esta grabación, para que vea mucha gente. Oh, mirá, este es el que habla por radio. Sí. Qué distinto. Bueno, esto es lo que quedó, esto es lo que hay. Pero lo lindo es que la gente por ahí se entere de. Y yo siempre digo a los chicos, por allí no importa cuánto te dé una actividad económicamente. Yo sé que lo que tiene que ver con la economía, con lo material, tiene mucho que ver en cuanto al progreso de un montón de cosas. Pero si eligen una actividad, que la hagan con amor y que sigan para adelante, ¿no? Exacto. Y bueno. Ese es el mejor mensaje. Enormemente gracias. A tus órdenes. Nos ha fallado el de los bombos, que iba a venir con los bombos. Que... Se asustó, no vino. ¿El de los bombos a hacer el aguante? Sí, le mandamos un saludo grande para Dieguito. Para Dieguito, sí. Dieguito Grispa, que... Compañero de todas las mañanas. También un amigo que también tenemos acá en el medio y que también siempre, cada vez que lo requerimos, cada vez que nos hace falta algo, y siempre nos da la derecha. Y que nos ha abierto las puertas, ¿no? Porque sí, sí. Mirá que, bueno, yo creo que fue uno de los últimos, Roberto Bassi, Miguel Capi Domínguez, en su momento Rosa Camaño, bueno, yo, valga la redundancia, y no sé cuál otro, que estuvimos durante muchos años en otra emisora local, y él nos abrió sus puertas. Y fue un readaptarse, ¿no? Uno con otro, a una programación, a un estilo, a la tecnología, a la tecnología que realmente Diego le pone a su emisora, que cumplió 4 años el 25 de mayo, todo lo que tiene que poner y va por más, y va por más. Sí, Diego, nos estará escuchando. En su gran medida, quiero decir algo con respecto a lo de Diego. Que a mí particularmente no me ha tocado estar bajo a él como propietario de la señal, pero sí la de su papá. Uh-huh. En una época que estuvimos con Juan Horacio haciendo deporte ahí, así que de alguna manera con Diego también, inserto, así que de alguna manera también digo, porque es como que todos hemos pasado y hemos ido dando la vuelta. Y nos conocemos todos, porque en algún momento u otro hemos estado, ¿no? O sea, nosotros con lo que era Radio Argentina también hemos dado vueltas por ahí, bueno, y con las distintas emisiones, digo, como que es un círculo de gente que nos conocemos, ¿no? Así que está además, lo quería señalar porque a Diego siempre también somos muy agradecidos por la gentileza de él siempre. Y bueno, le tengo que decir a Diego que no vino él y que ahora venía la picada, que venía el verbo. Bueno, ese se lo perdió. Se lo perdió. Y una vez que terminamos la nota, ya no tiene derecho. Ya una vez que se corta la señal, ya no hay derecho a reclamo. No, Fernando, a vos muchísimas gracias. Y bueno, esperemos seguir en contacto y tratando de darle a los chicos, a la gente, a los que te siguen a través de tu página, este tipo de historias que son tan lindas de contar, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, hay otras que no se pueden contar, pero qué lindo, ¿no? Es lindo, vos lo sabes bien que esto, a través del deporte vos has tenido la posibilidad de viajar mucho. Sí, sí, sí. Yo a través del tema turístico, del tema social, he tenido la posibilidad de viajar muchísimo, inclusive tuve la posibilidad de viajar hasta el Caribe para contarle a la gente, ¿no? Es gratis, no lo pagué yo, me invitaron. Y el año pasado en Europa, y bueno, este año te toca a vos. Estamos viendo para el año entrante, estamos analizándolo para el 2020. Después de octubre. Sería marzo, abril. Después de octubre, ahí se Ah, define. Tiene que ser después de octubre. Después de octubre tenés que definir todo. Ah, ahora, después de octubre. Ahora. Después de octubre este año. Sí, después de octubre definimos todo. Gracias, Mucho vamos a definir todo. No, gracias, te agradezco enormemente. No, por favor, gracias a vos.